Amén. Entonces, dice también estas inscripciones: ella muele la masculinidad de los hombres. This inscription also says, she destroys the masculinity of men. Santo tú eres mi Cristo Jesús. Poderoso eres tú, Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que era algo que un hombre masculino hacía para ser caballeroso. Abre la puerta a una dama. Cosas así. Aleluya. Hoy en día, una mujer hasta se ofende. Ah, yo soy feminista y yo puedo. Lo que tú puedes hacer, yo también puedo. ¿Ha llegado esto a esta nación o no? This inscription says that she destroys the masculinity of men. And it used to be a gentleman-like thing, a masculine thing, a manly thing, for a man to help a woman, to, for an example, to open the door. But nowadays we have all these feminists that want to say, I'm a woman and I can do what you can do and I don't need you to help me open the door. Has Ashtoreth come into this nation or has she not? Ella tenía naturaleza masculina, a pesar de que era mujer, se enfureció contra los hombres y destruye a todos con quienes está en una relación. Eso es lo que está sucediendo, hermanos. El demonio está destruyendo a los hombres como si fuera algo malo. That is what is happening. It says she has a masculine nature, despite the fact that she is a woman, and she was always furious with men and destroyed every man that she ever had a relationship with. And that is what she's doing in this country. She's destroying manhood. She's destroying men. Saca a los hombres de la paternidad. Saca los hombres del matrimonio. Los quita el ser masculino y los hace femeninos. Y si una mujer actúa como masculino, es aplaudida. ¿Está sucediendo eso o no? She's taken men out of fatherhood. She's taken men out of marriages. She's feminized what was supposed to be masculine. And if a woman acts masculine, she is applauded. Una vez que saca al padre de la familia, entonces puedes hacer cualquier cosa con la sociedad porque ha sido quitado autoridad. ¿Ven su motivo de hacer esto? Once a father of a family has been removed, then anything can happen in society because authority has been removed. Yo no sé si están captando lo que les estoy diciendo. I don't know if you're capturing what I'm telling you. Pero todo esto de la ideología errónea de esta comunidad está destruyendo la cabeza de hogar de las familias. Y a la hora de quitar y destruir y poseer y tener encantado ahí con todo esto, un hombre se deshace, una nación completa, porque ya no existen matrimonios. Y si no hay matrimonios, no hay hijos. Y si no hay hijos, no hay futuras generaciones. Y si no hay futuras generaciones, no hay quienes alabarán y servirán a Dios. ¿Ven la agenda demoníaca que está ocurriendo? Do you see what is happening here? Why is it so important for Ashtoreth to destroy a man and manhood in men? Because they are the fathers of the family. They are the head of the household. And once you take out the head of the household of the society, you no longer have marriages. You no longer have fathers. You no longer have families. You no longer have children. There are no longer future generations that will worship and praise God. And that is the demonic agenda. Y muchos quieren callar y no hablar ciertas cosas, pero lo tenemos que hablar si somos cristianos. And a lot of Christians don't want to stand up and speak these truths. But if we are Christian, we have to. Poderoso eres tú, Señor Jesús.
para que sepan y para que entiendan qué tan importante es un hombre ser hombre. So that you can understand how important and vital it is for a man to be a man. Había un hombre muy pervertido, un pedófilo, que se llama Jack Reynolds. It was a pedophile named Jack Reynolds. Y le estaban dando una entrevista para saber cómo eligió a sus víctimas. And they were interviewing him to find out how it is that he chose his victims. Esto sale de la boca de él. This came from his mouth. Si pensara que el padre era una amenaza, no me acercaría al niño. If I thought that the father was a threat, I would not go near his child. ¿Dónde están los hombres? Levanten la mano, hombres. Amen. Where are the men? Raise your hand. Un aplauso a Cristo por estos hombres que dicen ser hombres y están ahí para proteger a sus hijos, a sus nietos y las futuras generaciones. Where are the men? Raise your hand. We give an applause to Christ for these men that say they are men and they're not afraid or ashamed to say it. And they are there to protect their children, their grandchildren, and their future generations. Dice este hombre que elegiría a un niño que no tuviera valores espirituales. This pedophile said, I would choose a victim that did not have Christian principles. ¿Por qué es importante eso? Why is that important? ¿Por qué es importante traer a nuestros hijos y nietos a la casa de Dios? Why is it important for us to bring our children and our grandchildren to the church? No es por costumbre. It's not just as a habit. Es para que aprendan lo que la palabra de Dios dice. Para que puedan aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. It is so that they can learn what the word of God says and so that they can learn how to discern between good and evil. Cuando un niño es instruido acerca de la cosa de Dios, va a saber lo que este hombre me está queriendo hacer. O que yo le haga, va en contra de la palabra de Dios. Amen. Gloria a Dios. Because if a child is instructed in the ways of the Lord, he is going to know the difference, or she's going to know the difference and say, oh, this person wants to do this to me, or they want me to do this to them, and that goes against the word of God. Amen. Hermanos, no dejemos nuestros hijos en la casa. Do not leave your children at home. Bring them to church. Tráelos a la iglesia. Este hombre también afirmó que eligiera a un niño que no tuviera una familia fuerte. He said that he would choose a victim that did not have a strong family. ¿Por qué Astoret está queriendo destruir las familias? Why is Astoret trying to destroy families? Para tener como víctimas a los niños. A los jóvenes, to have the children and the adolescents to be victims. También en la, él decía que una crianza dividida, o sea, por ejemplo, un hogar divorciado, una pareja divorciada, una madre que está teniendo problemas con la familia, entonces él llegaría a actuar como el superhéroe, entre comillas, para ayudar, entre comillas, y se ofrecería a cuidar niños para que la madre pudiera tener una noche libre. This pedophile said that he would prey on a divided household, especially a divorced or single mother that was having family problems, and he would come in and act like a superhero and help and take care of the kids while mom had a night off from the kids. Hermanos, es tan importante preservar la familia y el hogar que Dios mismo ha establecido. It is so important for us to maintain intact the family that God has put into place. Y es todo lo contrario lo que el mundo nos está diciendo.
and it's all the contrary of what the world is telling us. Yo no sé cuántos aquí trabajan en un lugar que celebran sus empleadores este mes y que se tiene que hablar de ciertas formas si uno así lo desea. Por ejemplo, si un hombre quiere decir, oh, dime ella. Pero hermanos, pongámonos en la brecha. Amen. Y hablemos la verdad. I don't know how many people work here in their workplace and they say, oh, we have to celebrate this Pride Month and we have to go with the flow and use the pronouns that they want to use. But we cannot do that as Christians. We have to stand up and speak truth according to the Word of God. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. Pastores masculina a las mujeres, sacándolos de la maternidad, el matrimonio, la feminidad, y odia a los hombres. Las mujeres que están compartiendo una vida así, en este estilo de vida, no se casan, no quieren ser madres, se visten como hombres, y así actúan, como si odiaran a los hombres. She masculinizes women, taking them out of motherhood, marriages, femininity, and puts a hate for men in them. And that's what we are seeing today, because women live this type of lifestyle. They are not marrying. They're not becoming mothers. They dress like men. And a lot of them do act like they hate men. Ella está dividiendo y conquistando, cambiando la dinámica de la familia. Algunos de ustedes estaban aquí el año pasado. Some of you guys were here last year. Y hablamos de este tema también. And we talked about this topic also. Tuvimos un PowerPoint, igual, we also had a PowerPoint, y en ese PowerPoint había unas caricaturas de niños, ¿cuántos se acuerdan? Horrible. We had a PowerPoint that had cartoons on it, how many remember? It was horrible. Y en esas caricaturas decía, una familia puede consistir de, y muchas mentiras que no va conforme a la palabra de Dios. And in those cartoons, it said that a family can consist of and many demonic things that go against the word of God. También encontrado unas inscripciones antiguas, dice, su sacerdocio eran hombres vestidos y actuando como mujeres, y muchos se transformaban con cirugía en mujeres y bailaban ante su diosa con bisturis. ¿Dice escapos? Es algo que se usa en las cirugías para cortar. Bisturí. Gracias. Como para celebrar su transición y se les permitía participar en actos de homosexuales. So, this goddess, in the ancient inscriptions, it was said that she had a priesthood. And this priesthood was men dressed like women, acting like women, transforming their bodies with surgery to be women, and dancing before this goddess with the scalpels in their hand to celebrate their transition, and they were permitted to participate in homosexual acts. Aleluya, gloria al Señor. Poderoso Dios. Ya no está escrito en algo antiguo. It's not just ancient inscriptions anymore. Se están mirando hoy en día eso. We are seeing that today. En las inscripciones dice, conviertes a un hombre en una mujer, conviertes a una mujer en un hombre. Eso también se está viendo. The ancient inscriptions also say you convert man into a woman and you convert a woman into a man. Ella es la diosa que roba cosas de otros dioses y las usa para sí misma. El signo del arcoíris estaba relacionado a la diosa y cada color tiene un significado. She is the goddess that steals things from other gods and uses it for herself. And the sign of the rainbow is related to this goddess. And each color has a significant meaning. Eso lo hablamos el año pasado, no lo vamos a hablar en detalle. Gloria al Señor. Bendito tú eres. Pero sabemos, como leímos al principio, que en Génesis el arco iris es algo que Dios hizo.
hizo. Como una promesa para la humanidad. We talked about this in the beginning in the book of Genesis, that the rainbow was made by God with a promise for humanity. Pero ella ha venido a distorsionarlo y lo ha robado para maldad. But she has come and taken the rainbow and distorted it and used it for evil. Casi cerramos, hermanos. Hubo tres decisiones importantes tomadas por el Congreso en este país. There were three important decisions made by Congress here in this country. El 26 de junio, aleluya, de 2003, normaliza la homosexualidad Lawrence versus las leyes de sodomía de Texas son inconstitucionales. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente antes era en contra de la ley tener relaciones homosexuales. Pero en el 2003 dijeron, eso es normal, eso ya no es ilegal. June 26, 2003, they normalized homosexuality with Lawrence versus the laws of Texas about the laws of sodomy, and they were saying that they were unconstitutional. And so they were saying that it's okay now, according to them in 2003, to have homosexual relationships. El 24 de junio de 2013, destruyendo la defensa del matrimonio, Estados Unidos versus Windsor declaró inconstitucional la ley de defensa del matrimonio que requiere que el gobierno federal reconozca los matrimonios entre personas del mismo sexo realizados por los estados. June 24, 2013, they destroyed the marriage defense in the United States versus Windsor when they declared that it was unconstitutional for the law of the defense of marriage that required the federal government to recognize and acknowledge marriages between persons of the same sex. El 26 de junio. ¿Se han dado cuenta fechas? ¿Qué mes cae todo esto? ¿Y qué mes cae el mes de orgullo? No es casualidad. El 26 de junio de 2015 transformó el matrimonio Obergefell versus Hodges. La Corte Suprema de los Estados Unidos declara el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal y un derecho fundamental, entre comillas. June 26, 2015, marriage was transformed over Obergefell and Hodges versus Hodges in the Supreme Court of the United States, declaring that marriage between people of the same sex is legal and a fundamental right. Que el Señor lo reprenda al diablo. God be with you. Have y'all noticed that all of these important dates all happen in June? Estados Unidos, Tammuz es un tiempo en el calendario babilónico que se alinea hasta finales de junio y principios de julio. En nuestro calendario. Tammuz is a time on a calendar of the Babylonian calendar that aligns with the end of what is our Gregorian calendar, the end of June and the beginning of July. Tammuz es uno de los amantes de Ashtoreth. Tammuz is a lover of Ashtoreth. No es casualidad que todo esto está aconteciendo en junio, en mes de junio. ¿Por qué han elegido este mes para celebrar? No tiene casualidad. It is not a coincidence that they have chosen this month to celebrate this. It all comes back to this demon. Todo viene de esta demonia, de este demonio, de esta diosa. Las escrituras babilónicas dicen que el 10 de Tammuz, que es el 29 de junio, está designado para lanzar un hechizo para hacer que un hombre ame. The Babylonian scriptures say that the 10th of Tammuz, which is June 29th, is designated so that a spell will be cast so that a man will love a man. Vamos rapidito, tengo dos versículos, escrituras más. Vamos a Efesios. Let's go to the book of Ephesians. I have two more scriptures that I would like to share. Hallelujah.
Poderoso Dios. Efesios 5, versículos 3 al 17. Pero fornicaron y toda, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabra vana, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Repitan eso conmigo todos. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué? Reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you as become the saints. Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks, for this you know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be not ye therefore partakers with them, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret, but all things that are reproved are made manifest by the light, for whatsoever doth make manifest is light. Wherefore he said, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Hallelujah. Quiero cerrar con Juan 10:10. I'd like to close with John 10:10. Bendito tú eres en Cristo Jesús. Poderoso Dios. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Saqué a los niños hoy menores de 13 años porque todo esto es muy fuerte. Es incómodo hablar de estas cosas, pero es necesario. I took all the kids out, 13 and younger than 13, because it's a strong topic and it's difficult to talk about these things. Este mes están celebrando, antes era el homosexual y la lesbiana, pero se ha engrandecido la ideología demoníaca, a transgénero, etc. This month they are trying to celebrate what they used to celebrate, just the lesbian and the homosexual, but now they've amplified it so much. They have transgenders and so many more other things. ¿Saben lo que significa transgénero? Y'all know what transgender means? Trans están cortando una palabra a la mitad, de transformar. Género es el sexo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos hay? ¿Cuáles son? Hombre y mujer. Un transgénero no quiere transformar su género. ¿Saben qué? Lamentablemente, hoy en día, hay
jóvenes, hay adultos que se están operando para aparentar el otro sexo, mas no pueden nunca. Es imposible científicamente, físicamente, transformar su género por cuanto está en nuestro ADN. Mujer tiene cromosomas X. Eso es lo que la hace mujer. El varón tiene cromosoma X y Y. Entonces, cambien lo que cambien con cirugía afuera. Tomen pastillas que quieran tomar para hacerse más femeniles o más varoniles. Las mujeres más varoniles y viceversa. No pueden transformar su género. Las tiendas, los negocios, muchos están celebrando este mes. Leímos juntos. No podemos participar. Uno de los grandes negocios más populares que están apoyando es Target y Disney. En el amor de Cristo, hermanos, no permitan estas cosas en sus casas, en sus corazones. Transgender means to transform your gender, in which that is impossible. A woman is made with X chromosomes, and it's in the DNA, and the man has an X and a Y chromosome. It cannot be changed no matter what you change surgically outside of your body. It's impossible. And if we are Christians and we read it together, we cannot be participating in the unfruitful things of the devil. And there are two main companies, there are many out there, but they are supporting, being allies to this ideology, which is Target and Disney, and I tell you in the love of Christ, please do not bring these things into your home. Les doy una tarea. Si es padre o madre, levanten la mano. Si es abuelo, abuela, levanten la mano. Bisabuelo, bisabuela, levanten la mano. Cada uno que ha levantado la mano tiene una tarea aquí. Esta vez saqué a los niños, la vez pasada los dejé aquí, pueden bajar la mano. Los dejé aquí por un tiempito, algo a su nivel. Pero hoy les corresponde a ustedes hablar de estas cosas en casa. ¿Saben por qué? Porque es comprobado científicamente cuando una persona aprende algo nuevo por la primera vez, lo cree en verdad por el resto de su vida. I'll give you guys a homework assignment if you are a parent or a grandparent or a great-grandparent. You have to go home and tell your children about this topic. And it's not going to be easy. And the reason why is because it is scientifically proven that when a person learns something for the first time, that's what they believe to be true for the rest of their life. Si escucha mentiras en las escuelas, en las redes sociales, en las tiendas, por las amistades, algo que no es verdad conforme a la palabra de Dios, va a decir, eso es la verdad. Mommy, papi, son anticuados, no saben de qué hablan. If they do not hear this topic coming from mom, dad, grandparent, great-grandparent, and they hear it in the school, and they hear it in the stores, and they hear it from their friends, and they see it on social media, and they hear something other than what the Word of God says, that's what they are going to believe is truth. And they're going to say mom and dad are crazy, and they're antiquated. Tenemos que hablar de estas cosas. Poderoso Dios, aleluya. Me duele, me parte el corazón tener que decirles qué tan necesario es. And it breaks my heart to have to tell you guys just how important it is. De hecho, el mes pasado, yo misma tuve que toparme con este tema en mi familia. Last month, I had to encounter this topic in my own family. Me enteré de que mi prima hermana se considera lesbiana y tiene su pareja. Señor, aprenda el diablo. I found out last month that my first cousin considers herself a lesbian and says that she has a partner. And God rebuked the devil. I still love her. I still love her. And mi prima. She's my family. Es mi familia. She's my cousin. Mi deber no es condenarla. My duty is not to condemn her. ¿Saben por qué? Do you know why? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. For all have fallen short of the glory of God, and we have all
Yo también era pecadora. I was also a sinner. Pero Dios me alcanzó a mí. But God reached me. Entonces mi deber es orar por ella. So my duty is to pray for her. Gloria a Dios. Y pedir al Espíritu Santo la alianza para poder hablar con ella en el tiempo indicado conforme el Espíritu Santo quiere. And ask the guidance of the Holy Spirit for me to be able to speak to her when the time comes in the way necessary. Y como si eso no fuera suficiente duro para mí, and as if that wasn't hard enough for me to hear, yo tengo cuatro hermanas y un hermano. I have four sisters and one brother. Una hermana y un hermano, dos hermanas y un hermano viven aquí en Georgia. Two sisters and my brother live here in Georgia. Una hermana vive en Florida. Another sister lives in Florida. Y otra hermana vive en Colorado. And the other sister lives in Colorado. Y se fue mi hermana a Colorado de repente. Y se nos hizo a todos bien raro que se fuera y que no hablara con nadie casi, y no quería que nadie la visitara, y no vino para acá más. And it was really weird that I had my sister. She moved to Colorado, she moved away, and she just left, just up and left, and she didn't want anybody to visit her. She didn't come and visit us. And este mes pasado, mi hermanita menor se graduó de la prepa. And last month, my baby sister, she graduated from high school. Y básicamente iba a ser una reunión familiar chiquita con todos los hermanos, todos los sobrinos. Estábamos muy emocionados todos. It was supposed to be a mini family reunion with all of my siblings, all of my nieces and nephews. Everybody was supposed to be there. No habíamos visto a mi hermana 4 años. We hadn't seen my sister in 4 years. Mi hermanita linda vive en Florida con sus 4 hijos y su esposo. Tienen edad de como 11 años, 2 años a 11 años. Chiquitos todos. My sister Linda from Florida, she has little kids from like ages like 2 to 11, if I'm not mistaken. Cuando yo me presenté a la graduación, saludé a toda mi familia. When I got to the graduation, I said hi to all my family. Y vi una persona que no era de la familia. I saw a person who was not of the family. Esta persona era un hombre alto, con un cabello largo. Era un hombre con un vestido y zapatos de mujer. Sentado al lado de mi hermana y de su prima, que no es mi familia. Y there was a man that was a tall man with long hair, sitting there with my family, wearing a dress with women's shoes. Y me confundí porque no sabía quién era. And I got confused because I didn't know who that was. Nadie me dijo, esto es fulano de tal, esta es la relación de él con nosotros, y por eso está aquí. Nobody told me what was going on. This is who he is, and this is the relationship to the family, that's why he's here. Pero yo sé que mi hermano tiene amistades así. But I know that my brother has friends of that community. Pensé a lo mejor era su amigo. Resulta que este varón quería que le dijeran por un nombre de una mujer y que le dijeran ella, y que era pareja de mi hermana, y que estaba conviviendo con mis sobrinos de 2 a 11 años. No podemos esperar a nada de estas cosas. Tenemos que hablarlo bíblicamente en casa para que no se confundan, para que no piensen que esto es normal, porque no lo es. Es demoníaca, es diabólica, no es del Señor. And to my horror, and my shock, and my surprise, I was told that this man wants to be called a female's name, and to be called a female, and that he was my sister's partner.
was going to be hanging around my nieces and nephews, children ages 12, 2 to 11. That is why it is important that we speak these things in our house to our children according to what the Word of God says, so that they are not confused or deceived and think that that is normal, because it is not. It is diabolical and it is demonic. Yo sigo amando a mi hermana. I still love my sister. Es una alma perdida. She is a lost soul. Así como éramos nosotros, just as we were. No es que maltratemos a nadie, porque no vamos a maltratar al familiar que maldice, que se emborracha o lo que sea. Como que todo eso, nadie dice nada. Pero cuando llega esto, que es tan incómodo, uno prefiere huir, evitar. Hay que seguir demostrando el amor de Cristo. Amén. Orando Amén. Por ellos. Levantando intercesión por ellos. Ayuno por ellos. Son seres queridos nuestros que necesitan de Cristo. It is our job to love them and to pray for them, to intercede for them, and to fast for them. Because they are lost souls, just like we once were. Así que les dejo esta tarea tan importante. Poderoso hermanos, Dios, Cristo Jesús. Habla la verdad con los niños. Amén. Santo, hasta santo, aquí, hermanos, el estudio. Amén.